¿De qué partido son? De distintas bancadas. La gente consultaba cuál es la acusación o qué investigación estaba en ciernes sobre la figura del vicepresidente de la República. Si había en fiscalía alguna investigación o si había ya en el Poder Judicial alguna acusación, y nadie tuvo esa respuesta. Entonces, por eso se decidió hablar con el canciller y que él venga a brindarnos mayores informaciones. ¿Cree que puede verse afectada la relación diplomática de Paraguay y Estados Unidos siguiendo en el cargo Hugo Velásquez como vicepresidente luego de ser declarado significativamente corrupto por ellos? Esa es una cuestión que hay que consultarle al presidente de la República. Él tiene la respuesta de eso. El canciller tal vez nos brinde también mayores detalles sobre eso. Algunos senadores hablaban de que él tiene que renunciar por una cuestión de transparencia, de salud institucional también, y esto independientemente de lo que diga la embajada, sino que tiene que renunciar porque estamos hablando de una denuncia muy grave en su contra, y a pesar de eso, él se aferra a este cargo. Pero él también tiene el derecho a exigir información. Si a mí me acusan de algo, yo quiero saber de qué me acusan a mí y a qué funcionario. Esa fue la consulta hecha por los compañeros. ¿A qué funcionario yo he ofrecido $1,000,000 si yo no tengo ningún juicio ni tampoco ninguna investigación sobre mi persona? Entonces la gente tiene... ¿Cómo queda esa misma duda, por ejemplo, cuando se designó a Horacio Cartes significativamente corrupto? ¿Hubo esa misma duda por parte de sus colegas? Algunos colegas manifestaron de que había una investigación en el caso de Cartes, tanto en la Argentina como en los Estados Unidos. En el caso de los Estados Unidos había un pedido de investigación hecha por 12 senadores en su momento, así que era diferente la situación. Pero reitero, es una cuestión absolutamente personal del señor Velásquez. Vamos a esperar nosotros el resultado de la comisión investigadora y apenas tengamos, sí, vamos a tomar la decisión. ¿Los miembros del Tribunal Electoral deberían ya renovarse también, senador? Yo creo que sí, el mandato ya perimió su mandato. Hace bastante tiempo que estamos pidiendo una renovación, no se dio y estamos aguardando la celeridad en la decisión que es lo que respecta al nuevo candidato de Fuerza Republicana. En las palabras entonces del presidente del Congreso.